Muy buenas a todos, gracias por estar en mi canal otra vez. Hoy os presento el segundo día de supervivencia en DayZ. Y bueno, como habréis visto en el pequeño vídeo de introducción, tuve algunos pequeños problemas ayer y por eso no, bueno, no pude grabarlo como exactamente como era. Se me perdieron algunas imágenes y tal, y bueno, por eso os he tenido que montar un pequeño resumen. Déjame un momento y os indicaré dónde estoy. Pero bueno, simplemente indicaros de que estoy ya a las afueras de Cherno. Y estoy en una gasolinera y voy a investigar a ver si hay algo para mí. Nada. Bueno, como podéis ver, solamente me quedan dos balas. Así que las tendré que administrar bien. Y aquí no se puede entrar ni queriendo. De mierda. Bueno, en fin, vamos a ver. Estoy exactamente aquí. Y mi objetivo es llegar a la pista de aterrizaje. En principio aquí tengo que encontrar bastante, sobre todo por aquí, tengo que encontrar bastante equipamiento del tipo militar. Así que vamos a ello. Como habéis visto en las imágenes de antes, bueno, por dentro de Cherno he conseguido llegar hasta lo que sería una iglesia. Ahí me encontré un superviviente que no sé qué estaba haciendo, lo tuve que matar, obviamente. Y he obtenido tres bolsas de sangre que me van a ir de perlas. Tengo más agua y tengo comida de sobras. Así que de momento vamos a seguir hacia adelante. Pero bueno, ahora estamos cruzando este bosque hacia aquí. Pero bueno, la idea está en cruzar esta zona de aquí. Y intentaremos alcanzar esta zona militar. Así que vamos para allá. Intentaremos ir a paso vivo. Como siempre os dije, intentad ir siempre por lo que serían. Siempre intentar ir camuflados, no vayáis nunca por la entrada principal, por si no os van a coser a tiros. Además, aquí hoy en el servidor tenemos 25 jugadores, o sea que no está el horno para bollos y no podemos ir haciendo el tonto así como sea. Así que vamos a ir por aquí, a ver si alcanzamos la pista. Hasta incluso con suerte, puede ser que hasta incluso encuentre un vehículo. Ahí está la carretera. Y la pista de aterrizaje tiene que estar delante mío. Sí, ya veo ahí los edificios. Vosotros no los veáis, yo sí. Más que nada porque, como ya os he dicho, ya he jugado varias veces por aquí, ya me sé. Por eso no me hace falta brújula ni nada. Con la brújula a mí no me guío nada porque sé dónde están las cosas. Y simplemente con el mapa ya tengo más que lo suficiente. Bueno, aquí está el kit de la cuestión. Estamos llegando a la pista aérea. Y bueno, la idea va a ser dejarlo aquí. Nos quedemos aquí escondidos. Y en el próximo vídeo, sí, asalto a la base aérea. En fin, como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo. Like, compartir y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.